Gracias, presidente. Buenos días, señores y señoras diputadas. Vengo hoy aquí a presentar una ley de residencias para su admisión a trámite. Como saben ustedes, las legislaciones sobre residencias de la Comunidad de Madrid vienen desde los años 90, cuando la vida en las residencias era muy distinto, cuando incluso el perfil del usuario y de la usuaria era muy distinto, porque tenía niveles de autonomía mayor. Y con lo cual creemos que hay que cambiar el sistema, la realidad de estos tiempos, y creo que esto lo sabemos todos y todas. Con las residencias no sucedió como con la educación, que eran públicas y luego se privatizaron. Las residencias desde el inicio nacieron privadas y era como una suerte casi de hoteles para personas que, como digo, sí que tenían autonomía personal y, por tanto, quienes se llevaban la gestión eran empresas privadas que no tenían ningún interés en el cuidado de las personas mayores, sino que su interés único era el beneficio económico. Creemos y nosotras sabíamos desde hace mucho tiempo que este modelo había que cambiarlo. Tanto es que en 2018 Podemos también presentamos una ley de residencias. La presentó mi compañero Raúl Camargo y en esa ocasión sí dejaron que se admitiera a trámite. Creemos que ahora es mucho más urgente, que la pandemia nos ha mostrado de la manera más cruel posible y de la manera más dura posible que el sistema de residencias no cuida y, por supuesto, no cura a las personas mayores, y creemos, por tanto, y creo que debería de ser un consenso, que este sistema residencial de la Comunidad de Madrid hay que cambiarlo. Nuestro modelo, les voy a dar algunos puntos que me parecen importantes, quiere girar hacia lo público para que haya plazas públicas suficientes para que se cubran todas las plazas de las personas mayores que quieren vivir en residencias y, por tanto, que también haya un mayor control por parte de la Administración de lo que sucede dentro de las residencias. Pero no solamente eso, también queremos mayor participación tanto de las personas que viven en las residencias como de sus familiares y como de las trabajadoras para que participen de la vida cotidiana de una residencia. También queremos mejorar los ratios, es decir, que por cada número de personas residentes haya también número de trabajadoras asignadas por categorías, con lo cual beneficiaríamos los cuidados de las personas mayores y también se mejorarían las condiciones laborales de las trabajadoras de las residencias, que, como todo el mundo sabe, han estado en primera línea de batalla contra la pandemia, cuidando las vidas que nos cuidaron a nosotras y nosotros. También queremos coordinación sociosanitaria suficiente. Con este nuevo perfil de persona usuaria de residencia y con estas crisis sanitarias que existen, creemos que hay que poner asistencia sanitaria en las residencias y solicitamos que haya médicos las 24 horas del día en las residencias, médicos de la sanidad pública, para que puedan cruzar los datos de las personas mayores con sus historiales clínicos, que ahora mismo no sucede, y que haya colaboración con la atención primaria. Queremos residencias no masificadas, queremos residencias más pequeñas y en las que ahora mismo son grandes, hacer unidades convivenciales más pequeñas para asegurar la salud y de la vida de las personas mayores. Queremos, por supuesto, residencias accesibles, que no todas lo son, y queremos precios públicos que en ningún caso puedan superar el 80% de los ingresos de la persona mayor, para que en cualquier caso tengan dinero para gastar en otras cosas, como puede ser ropa o lo que quieran. Queremos también mejorar la alimentación dentro de las residencias. No ha habido uno, ni dos, ni tres. Ha habido muchos casos de desnutrición de personas mayores dentro de las residencias. Y queremos mejorar las relaciones sociales de las personas residentes. Por tanto, queremos cuidados centrados en la persona con profesionales multidisciplinares para cubrir todas las necesidades de estas personas mayores, cuidados que se merecen. Y recuerdo que estos son 10 puntos que a mí me parecen interesantes de esta ley, que, como les recuerdo, simplemente para admitir a trámite, es decir, que si a ustedes no les gusta ninguno de estos puntos, o unos sí y otros no, no pasaría nada, porque luego se debatiría. Que sepan que esta ley está consensuada con familiares, con trabajadoras, con residentes, con sindicatos, que hoy están en la puerta de esta Asamblea pidiendo, por favor, que se aprueben. Yo les invito a que salgan y hablen con ellos y con ellas. Y creo que la derecha me va a poner muchas excusas. Alguno a lo mejor dice, yo creo que está bien como está el modelo de residencias. Otros me dirán, vamos a hacer otra cosa que no sea una ley, algo a alargarlo en el tiempo y que las personas mayores, los familiares y las trabajadoras sigan sufriendo. Y otros a lo mejor dicen, como lo presenta Unidas Podemos, ¿para qué?
votamos que no y, ni que se, y que no se debata. Pero lo que creo que, digan lo que digan, lo que verdaderamente ustedes piensan, las derechas, es que no se debe hablar de residencias. Y no se debe hablar de residencias porque les viene mal a sus partidos, porque han hecho protocolos donde prohibían la derivación hospitalaria de personas mayores a hospitales públicos, porque no han medicalizado las residencias, pese a votarlo aquí por unanimidad, no hay ninguna residencia medicalizada, porque solicitaron y ejecutaron derivaciones inversas y metieron a personas enfermas de coronavirus en las residencias cuando no había sectorización y cuando no había asistencia sanitaria, con lo cual hubo muchos más contagios y muchos más fallecidos. Y la sociedad lo sabe, y ustedes saben que lo saben, que todo el mundo sabe quién lo hizo, todo el mundo sabe cómo lo hizo, si le preguntan a cualquier familiar o a cualquier residente, saben de quién era la responsabilidad. Y también ustedes pensarán, y por eso a lo mejor ni siquiera quieren debatir esta ley, pues no en las personas mayores ni en las trabajadoras, pensarán en sus amigos, porque es el rollo que siempre han tenido, por la vía de la infrafinanciación a lo público, meter todo en gestión privada y darle dinero público a amigos. Hay un caso paradigmático, que es el señor Luis de Ulibarri, que es el propietario del grupo Aralia, que tiene más de 15 sanciones por mala praxis en las residencias y que, pese a eso, le sigue dando a la Comunidad de Madrid 15 millones de euros públicos al año. 15 millones de euros públicos. Tenemos, por ejemplo, a Domusvi, que también recibe otros 15 millones, a Clece con 13,5, a Albertia con 6 millones, a Eulen con 5,7 millones. Lo que están diciendo es que con el impuesto de todos y de todas las madrileñas, también de las personas mayores que viven en residencias, que han pagado impuestos toda su vida, con ese dinero no van a gestionar de manera pública y eficiente y poniendo los cuidados de las personas mayores por delante, sino que lo que van a hacer es regalarle ese dinero a empresarios amigos. Este José Luis de Ulibarri ha estado en la Gürtel, ha estado en la Púnica, ha estado en la Enredadera, no sé si a ustedes les suena de algo estas cosas, a esos amigos y a estas empresas o a estos fondos buitres que la última intención que tienen es cuidar de la vida de las personas mayores y su principal objetivo es seguir ganando dinero. Y si la administración pública les da millones y millones de euros, es muy fácil montar empresas. Yo simplemente les pido que por una vez en su vida no piensen en sus partidos, no piensen lo que les viene bien, lo que les viene mal, si les viene bien hablar de esto, les viene mal hablar de esto, ni piensen tampoco en sus amigos, en los Ulibarri, en los Domusvi, en los fondos buitres, que luego a lo mejor pues les dopan en campañas electorales, o pues estas corruptelas que tiene la derecha, ¿no? Pues prácticamente desde que nació la democracia, ¿no? Que son los de siempre, los ultraliberales, pero que viven de lo público durante toda su vida y encima enganchan dinero público para financiar empresas pues con intereses simplemente financieros que muchas veces ni tributan en España, fondos buitres extranjeros, luego se llamarán ustedes patriotas. Así que por una vez no piensen en todo esto y piensen solamente en las personas que están ahora mismo viviendo en una residencia, que están aisladas, que muchas ni siquiera están vacunadas, en sus familiares que llevan tanto tiempo sufriendo y en las trabajadoras que han estado durante toda la pandemia poniendo el cuerpo por delante para cuidar a las personas mayores. Si quieren, pueden salir y hablar con ellos y con ellas. Ellos y ellas lo que piden es que se apruebe esta ley. Yo hoy, humildemente, solamente pido que se admita a trámite y la podamos debatir entre todos y todas. Muchas gracias.